por Guaguamón, que es en el centro. Y yo creo que ya hay muchos medios preparándose para la manifestación de mañana, que creo que ya es la sexta o séptima en contra de la presidenta de Corea, porque obviamente la gente sigue manifestándose porque quieren que la quiten del poder. Y pues todavía están entre que sí y que no, y ahora es el parlamento el que tiene que decidir. Y mientras tanto, todos seguimos esperando. Hola, Bus. Miren toda la locura, ¿la pueden ver? ¿O solo ven sombras? Sombras nada más. Oye, pero se ven padres las sombras. Hoy venimos a dar el rol aquí a donde todo el problema de los zombies en Corea inició, a Seoul Station. Exacto. Y yo, Busan Station. Venimos a... No, ahí termina. A la estación de Seúl, porque aquí hay un outlet y vamos a ver si podemos hacer alguna comprita navideña. No que queramos comprar otra vez ni nada, pero solo a ver qué pasa. Experimento social. Sí, y aparte que hay muchos restaurantes y queremos comer algo fuera de casa el día de hoy. Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. Lo sabe, lo sabe. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevarlos de paseo para que no se aburran. Porque ayer tuvimos un vlog muy chiquito, ¿no? Chiquito. Entonces vamos a ver qué hay por aquí. Me veo muy blanca. Hola, fantasmal. Hoy hace frío, pero no tanto. Como verán, no venimos de chamarra, entonces hoy está como más leve. Como verano. Casi verano. Este es el primer súper al que Diana y yo venimos cuando llegamos a vivir aquí a Corea. Y cuando llegamos, Diana y yo éramos unas ignorantes de la vida real y veníamos a este súper cada 2 semanas más o menos y gastábamos como $150 y casi no llevábamos cosas. Cuando todavía no sabíamos el señor. Entonces gastábamos mucho dinero. Pero miren, let's all be merry. Let's be merry. Vamos a ser felices, no sean amargados. Ni quieren. Así es. Entonces... Miren cuántas cosas tienen. Muy navideño, foreño, pero échate tu eso chin. No es para el banchan. Claro que no. Es igualito que lo que venden en el banchan. En cualquier restaurante que te pongan salsas o dip se pone así. Sí, pero no. Miren, estos vasos están súper padres. Miren. También hay tazas. Miren, también hay taza normal. También hay vaso, por si solo te da sed y quieres agua. Y también hay popotes. Y el vaso de plástico. Oh my con God. El popote. También hay tumblers. Lo tiene todo. Todo. Nuestro primer Daiso. Oh my God, I know. Que medía 2 metros. Bueno, vamos a ver qué tiene este Daiso para ofrecernos navideño. Ya saben que Daiso siempre se mira este trenecito, es súper bonito con ratoncitos y solo cuesta 3,000. ¿Qué son estas cosas? Un snowball. No tenemos un snowball. Oh, oh, oh. Father Christmas, que le llaman en Reino Unido. Mira qué bonitas esferas. A ver. ¿No quieres una bota? Para que me eche dulce. Dear Santa Claus, leave the gifts, take the dog. Boring, we don't have pets, so no. This one is ugly. Más exótica, como de la tesorita. Este, hay que llevar este. Y nos lo ponemos así. Como estola. Este parece un zapato de verdad.
O esas orejitas, sí, ya me dijiste. Para el gato. No, no es para el gato, es para el árbol. Miren que está súper bonita. I'm not joking. Mira, ¿no puedes comprarme todo el kit para que cocines de Navidad? Ajá. Mira este. Ah, mira. Es el pie de árbol, pero está bien chiquito. Sí, porque es para árboles bebés. Pero igual, pues, bueno, no, es que ni se va a ver. No, no se va a ver. Como pueden ver, este súper está muchísimo más lleno que el nuestro. Que al que siempre vamos. Pero aparte siempre vamos a la noche. ¿Muestritas de jugo? Miren estas Coca-Cola. Ah, no, solo es cola. Ah, es mejor. Si te engañó, quiere decir que debe ser buena. Y cuesta solo 600 guanes. El precio de una marca, ¿eh? 600 contra 1280, sí. Solo porque este sí es Coca-Cola. El doble. Cervezas navideñas. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Miren, para una fiesta navideña. Ah, no, bien, nosotros, ¿no? Tenemos platos de diseñador. ¿Qué hay aquí? Ah, Royal, miren, de Cherry Blossom. Royal Milk Tea de Cherry Blossom. ¿Sabrá rico? Hay que llevar uno, es muy barato. Sí. Ay, hubiéramos traído mejor sí, un carro. Miren, de Jeju Island. Jeju Sports. Ah, muchos sabores. Wow. Hay que probarlas. Hay que. Miren, café de macadamia. Mickey. O de Mickey Mouse. De Mickey. O de Daisy. Estos son japoneses. Cookie, cucaca. Ay, este té es el que les decíamos el otro día que sabe súper feo, a pura la flor. Sí. Advertencia, no lo compre. Están baratos, son como los de estos, pero en barato. Sí, hay que llevar. Ya sé, hubiéramos traído un carro. Ay, pues vamos. Ese es salchicha. Son las que te dije que nunca había probado. No, mejor nunca las probé. No, quiero vomitarlo ahora. ¿Aquí qué tiene? Ah, tiras de queso también, ¿no? Ay, son horribles. Dile que te agarra un juguito de aquí con cuidado. Este es bacon. ¿Qué? Bacon con top. Kimchi. Este centro comercial tiene demasiadas muestras. Este es mi ideal, muchachos. Miren esto. Wow, qué rico. Miren esas montañas de... Mira, hay chiles jalapeños. A ver, pásame un palillo. ¿Qué quieres que pruebe, el jalapeño o el cangrejo? Probé el chile. Oh, mi Dios. Sí, toro, mira, toro. Sí, evento, sí, evento. Gracias. Yo quiero eso. Es una manteada de aguacate. Aquí venden regalan malteadas de aguacate. Pero solo no sabía leche con trozos de aguacate. Probé el plátano, ¿no? Quería probar el plátano, no, pero... No, plátano dominico, ¿no? Porque es muy pequeño. No, solo es chiquito. No, pero también pueden venir a probar los plátanos. Miren, la señora se ha llevado. Siento que este súper es demasiado caótico. No, no podemos vivir así. Todo el mundo está gritando. Todo el mundo corre a atascarse las pruebas. Pero aparte los coreanos no son de que agarran una y se van a la otra. Se quedan en una, la prueban 5 veces y ya después se van a la que sigue. Sí, creo que nos vamos a salir de este súper. Hay que comprar esto. Ay, 5,000. No, mejor luego compramos uno solo. Es que es edición limitada. Ay, miren, tienen aquí Budellige, ya saben cómo es. La versión ramen. Pero me encanta, tiene todo esto que tiene el Budellige en mini. El spam,
bueno, el spam, la salchicha, todo esto, pero en deshidratado. Pero miren el tamaño. Es muy bebé. Y ya se lo está probando. Lo probó. Sabe como a salchicha. Sabe a ramen con salchicha. ¿Ah, sí? Tal vez deba probarlo. Miren. No me gusta usualmente el budellige, pero lo voy a probar. ¿La marca? Hay gente que... El caldito está bueno. Sabe como a ramen con salchicha. Como a ramen con salchicha, ¿no? Vamos a pararnos aquí tantito. Miren, este también. Este se supone que es así. Y vean el paquetito. Oigan, al final terminamos solo comprando nuestros cafés y nuestro té. Porque queríamos comprar todo. Porque yo creo que es el consumismo. Claro, que te envuelve aquí en Corea. Este señor estuvo vagando por el súper todo este tiempo y no sabemos qué está haciendo. Creemos que es un experimento. Creemos que es un experimento social. No sabemos qué está haciendo ese señor ahí, pero mírenlo. Está bailando ahí, está bailando de la cámara. Cantinflas. ¿Lo ven? Pero estuvo ahí todo el tiempo que estuvimos en el súper, estuvo ahí. No sabemos qué hace. Ah, para los no creables se sube y se va. Por eso entra. Ah, ya, ya. All I want for Christmas is you. Bueno, ya que si no, YouTube nos va a querer luego copyrightear el video. Ah, sí, eso lo vamos a quitar. Oigan, sí me veo diferente del maquillaje, es porque probé un maquillaje nuevo. Un producto. No crean que siempre me trato de ver muy blanca. Traté de balancearlo después, pero... Ay, bueno. Zona elegante, muchachos. Mira, él tiene su abrigo de cola. Sí, está padre. Mira. Para que sepas qué tipo de barba dejarte con qué tipo de lente. Mira esa chamada con el peluche. Nos encanta este tipo de cosas. No es tan suavecito. No. No me gusta, señora. Este es como el que usan siempre en los dramas. 70-80%. Oye, está horrible la tela. Nada calientita, ¿eh? Sí se ve. La verdad es que no fue tan exitosa la salida de hoy. No te vas a escuchar nada, ¿no? Hola. Tú así y yo hago la voz. Hola pedacitos de kimchi, se nos acabó la pila otra vez, así es que nos vamos a tener que ir pronto. Pyongai, besos.